Bueno, chavales, vamos a continuar con Rechain of Memories, que vamos más o menos por la mitad del juego con Sora. Luego quedará de Riku, que es más o menos a lo mejor la mitad de Sora, la historia de larga... que no suena mal. Y bueno, chicos, voy a hacer a partir de ahora los vídeos en ASMR, ¿vale? Que es así de hablar con un tono de relax, así tranquilito y flojito. Para que os durmáis bien, ¿vale? Para que tengáis buenos sueños y tengáis un buen descanso, ¿vale, chicos? ¡Una mierda lo voy a hacer! ¡Oh! En fin, estos sí que están en orden, estos naipes. Y por supuesto que los voy a hacer en orden. Atlántica, menos mal que en este juego no es como en el primer Kingdom Hearts, que los controles son, vamos, putos ida. Aquí en plan un mundo normal y corriente, solo que eso, otro mundo más. Nada de sirenos ni mierdas. La gran pregunta, ¿qué sirena preferiríais? ¿Una de cintura para abajo pez y cintura para arriba humana, o al revés? ¿Una que de cintura para abajo humana, o sea que tiene coño, y cintura para arriba es un puto pez? ¿Qué preferiríais? Hombre, yo sin duda alguna la sirena clásica preferiría yo. Aunque no tenga coño, no se la puede meter por ningún lado, pero tiene boca, me la puede chupar. Ahí, ahí, la sirena clásica es la mejor. Pues ok. No es lefa ni nada. ¿Qué es eso que te chorretea por los labios? No es nada. Es un fluido marino. A ver, que me cago en la hostia, Tengo miedete de las batallas judidas con Sora. Estoy en modo principiante y he muerto en este juego. Estoy flipando. Menos mal que elegí dificultad principiante, no elegí dificultad normal, Estando en dificultad principiante es como si estuviera normal, completamente. Hombre, ven pa' acá, puta llave espada. Joya de mar, pues vaya mierda. Bueno, la misma mierda de siempre, a ver... Piro, ¿cuánto le hace? Bien, está bien. ¿Y un hielo? Están bien, hostia. Vamos para allá, joder. Hay que ir con bastante cuidado en este juego. No es nada sencillo. Cascatorsos. El diseño del mundo me mola, pero en Kingdom Hearts 1 era puto sida, Completamente. Qué asco de sitio. Por los controles. El 2, los controles están bastante bien. Y va y el mundo vuelve a ser una puta mierda, pero esta vez no por los controles, sino porque el mundo es una puta mierda. Que no es ni un mundo, es simplemente un musical de mierda y ya está. No me toque los cojones. En fin, si no fuera por Selva Profunda, que no está en este juego por tema de copyright, sería igual que el primer Kingdom Hearts. Puto igual, loco. ¡Comando! ¿Qué estamos, en Kingdom 2 o qué? ¡Oh, las upas! Falso botín. Pues vaya mierda, ¿no? No, 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 no. Bueno, misma mierda de siempre. Freeze. Hombre, nuevo nivel. Ahora sí que vamos a luchar más que en otros capítulos.
Porque siento la necesidad, sinceramente. ¿Qué aumentamos? Pues no sé, tío, no sé qué aumentar. Vamos a aumentar un poco más la vitalidad, a ver. No, 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 no. ¡Hostia! ¡Que me vino la foca! ¡Oh, Moby Dick! ¡Ven aquí, gordo de mierda! ¡Joder! ¡Qué hijos de puta! ¡Esto está petado! ¡Ah, estos sin corazón me encantan! Pueden llegar a ser muy hijos de puta. Pero el diseño del sin corazón me vuelve loca. Hombre, ¿te piensas que la poli es tonta? Vamos a ver. Vale. Vamos a luchar más, hostia. Que no se diga. Oh. Best hechizo ever. Habrá que ver Electro Plus Plus. No me he puesto el Electro porque solamente tengo uno. Me parece un poco desperdicio. Si tuviera al menos Electro Plus, vale. Bueno, aún me lo pensaba. Es que lo suyo es tener Electro Plus Plus, tío. Me encanta, el Goofy Tornado está chetado. El Inauta. No, 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 no. Hombre, los putos Moguri. Pero vamos a ver. Me cago en la hostia. Lo siento si en vídeos anteriores no he estado tan animado como ahora que estoy en plan como de normal. Pero yo creo que ha sido un cúmulo de cosas. Ha sido entre que he grabado en plan nada más levantarme y que me estaba jodiendo mucho más la garganta que ahora mismo. Me sigue jodiendo aún, pero ya me noto normal al menos. Ya me noto persona humana, ¿sabéis? Yo qué sé, tío. Botín fácil, esta mierda misma. Vamos para allá. Vamos para allá y también tendríamos que pillar una tienda Moguri porque tenemos la hostia de puntos, ¿sabéis? No, 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 no. Mola, tío. Puta canción. Que ha pertenecido a la infancia de muchos. Como la peli de Disney. Hay gente que ha visto más Disney que otros. Pero casi todo el mundo ha consumido Disney y pertenece a la infancia de todo el mundo. Ondas de choque. Simba más dos naipes de ataque. Bueno. Vamos a ver, yo creo que sería mejor ir hasta ahí. ¡Oh! De nivel 5. ¡Qué mierda, tío! Pues otro botín, ¿por qué no? ¿Será por botines? Ahí, ahí. Hay que conseguir la hostia de putos Moguri. Tío, ¿por qué no me dan cartas buenas de verdad? Témpano lúcido. Aero más hielo más naipe mágico. No. Va a haber que volver. Cinco, qué putos. Pues yo qué sé, tío.
Es también la misma, por usar cualquier cosa. Ahora siento como que me pica la garganta y una especie de cosquilleo. Pero antes es que sentía dolor y mucosidad pesada, tío. Era muy asqueroso. Uf, menos mal, ya estoy bastante mejor, ¿eh? Y eso que solamente han pasado unas horas. Y no he tomado nada. Ayer sí que tomé, por ejemplo, un ibuprofeno, pero hoy no he tomado nada y me siento mejor. Hombre, cuando tomé el ibuprofeno, a cabo de un rato, no me dolía tanto. Yo qué sé, tío. Más vitalidad, ¿por qué no? Vamos a ver. Vale, ahí está la puta puerta. Que este puto tiene cosas, ¿eh? Que no me entere yo. Vale, eso supongo que será para subir. Nada, de ese voy a pasar. Prefiero enfrentarme a este. Oh, me encanta cuando mato a varios con el Hielo Plus Plus, es la hostia. Pero bastante potente. Pero es contra un solo oponente. El Hielo Plus Plus da a varios y mola, hostia. Y habrá que ver el Electro Plus. Bueno, he perdido uno por ahí, pero que le follen. Oh, sí, me he cargado a tres. Flipas. Y ahora tengo bastantes ataques de estos. O sea, sí, bastantes ataques físicos con la llave espada de bastante nivel. Eso está de putísima madre. ¡Donald! Incluso con el Hielo Plus Plus, creo que también derrotas a varios en vez de a uno. Buah, esto es gigantesco, loco. Me doy por satisfecho, completamente. Hombre, si me aparece ahora alguno, pues me enfrento como a este. No estoy aún a 100%, pero oye, comparado con conforme estaba antes, estoy bastante bien, creo yo, ¿eh? Una IP9 es la puta polla, tío. Imposible que falle. Y sobre todo los contra naipes, creo que ya lo dije, va a ser la polla para cuando manejemos a Riku. Sobre todo es importante con Riku los contra naipes. Esta mierda misma. Llave pristina. A ver, ¿qué mierda nos aguarda? Tesoro, si no me equivoco, serán 12 capítulos o a lo mejor 13. 12 o 13, así que vamos por la mitad. ¿Me importa tantísimo? Era un tenedor para pinchar almejas. Me,
importa la hostia ahora mismo, ¿eh? Me muero con este argumento. Bueno. Vale. Esta sala al menos ya la tenemos desbloqueada. Algo es algo. Vete a la puta mierda. 9, chaval. Ahora voy a pillar... obviamente lo máximo que tenga. Vale. Pues esta mierda. Venga, hijo de puta. ¿En serio? ¿En serio me hace gastar ese cabrón? ¿Qué cabrón que me hace gastar este? Menudo putillas, tú. Aguardo un tesoro especial, así que... si puede ver la cinemática o algo... sale recompensas. No, está bien, está bien. Creía que este era para ver más cosas de historia. Pero me equivoqué. Me rayé ahí, loco. Dios, necesito desbloquear la puta tienda mogulí de los cojones. Doble cofre. Sismo. Esto me mola. Gravedad, Simba y Nape mágico. Sisma, atención. ¡Simbita! Demix. De 358. No. Me equivoqué. Me he rayado, pero bueno. Usaremos la tienda Moguri ahí. Bueno, al menos ha servido de algo, que es que me gustaría explicaros el tema de las cartas de 358. Pues como este juego, la versión de 1.5 salió después del mierdas este. Oh, qué pena, no llega. Esta estancia para guardar paso. Pues poca cosa puedo usar. Voy a usar esta mierda misma. Joder, con la tienda Moguri no puedo ir ni a la de 3, tío. A ver, lo que os iba explicando, que esta tos no me deja, joder. Cadena del reino, ok. Que como salió después, pues añadieron cartas del 358 y algunas cosas también de Kingdom Hearts 2. Así que, interesting. Vale, tengo esto que es para curar y esto me... es como campanilla. Ugi Bugi es el puto campanilla, hostia. Madre santa, qué puto gallo me ha salido. Hijo de puta, tú. Las setas negras y blancas son importantes en todos los Kingdom Hearts. Solo puedo decir eso, pero ahora mismo no me acuerdo exactamente para qué servían en este juego. Fijo que son importantes, vamos, en todos los Kingdom Hearts lo son. Ya he derrotado a una, me ha dado ahí una mierda, voy a pasar. Pues yo qué sé, tío. Esta mierda misma. Y ya vería. No sé si hay también alguna carta de Sion. Me suena algo de eso. De Roxas seguro que hay. Pero de Sion ahora mismo... no sé.
Hombre, la gorda. La maruja. ¡La Atlántida! Es una referencia a Atlántida. Un reino sumergido. Esa puta. Llave a la verga. Sale de nadie. Vale, hay que llegar hasta ahí. Para llegar hasta ahí supongo que será por ahí. Pero es interesante, si vamos ahí, ¿a dónde pollas vamos? Ah, no, este es el inicio de todo, donde empezamos esta mierda, ok. Me estaba rayando. Tío, quiero activar una puta tienda Moguri. La necesito. ¡Lo necesito! 6, joder. Estancia de guardar. Es lo único que tengo, esta puta mierda. Estoy en la mierda, madre mía. No me quedan cartas poderosas. Esto es lo que a mí me mola. Este es el rollo que al Chani le mola. 6, no está mal, Vale, supongo que ahí. Siete, vete a tomar por culo. No tengo nada. No tengo nada. Tengo que volver atrás y luchar. Estoy sin blanca, colegas. Guay, todas estas mierdas son de botines. Vamos a ver aquí. Aquí sí que hay. Tenemos que luchar por obligación, o si no, no podemos avanzar. Es la hostia. ¿Hasta qué punto hemos llegado, Hombre, si mato a estos de un solo combo, yo creo que subido de nivel sí que estoy bien. Aunque los jefes son muy hijos de puta. Muchísimo. Alido fugaz, 8. De todas maneras, voy a necesitar más, no solamente por este capítulo, sino por todos los demás. Así que, ya sabéis, vamos a hacernos con más. Vale, un pisito más. Vamos a luchar con todos los de esta sala y ya iremos para allá. Noche cerrada, 6, vale. Me están dando mierda poderosa. Madre Dios, que me muero.
poción de puta madre. ¡Oh! Todo el piro. Venga, tío, solamente me he cargado a uno y habían ahí 50 en hilera. Nivel plus, siempre se agradece subir de nivel. Además, si no me equivoco, después de este mundo vamos a tener una batalla jodida. En este vídeo aún. Así que preparaos, que la que se avecina es buena. A esta puta que hace. Salita blanca. Vale, subimos los puntos estos. Hostia. Uno, menuda mierda. Vamos a conseguir más, ¿eh? Que estamos fatal. En la putísima mierda estamos. Ahí, ahí. Si al menos matamos a dos, estoy contento. Si podemos matar a más, pues obviamente siempre mejor. Me encanta cómo se pone ahí el puto de Goofy. Tesoro custodiado. Vale, poción. ¿Cómo me fallas eso, hijo de puta? Otra salita blanca. Uno, eso es una mierda. Pues no. Ahora sí que podemos volver. Para eso un 7. Y para esa otro 7. No sé si se podrá contrarrestar los... En plan, si no tengo ninguna de un 7, pero tengo otras, voy restando. No sé si se podía hacer ahora mismo. Me encanta. En fin. Vale, yo creo que por aquí, por la izquierda, será. Esta es la única, tío. Otra puta estancia de estas para guardar. Pues la he cagado, ¿eh? Joya de mar, 8. Muy bien, muy bien. La he cagado y no poco. Por aquí no es. Pero bueno. No hay forma de saberlo, si va a sacarla o no. Vamos a ver si puedo contrarrestar. A ver, un momento. No. No se puede, loco. Pero con 1-0 sí que se puede. A veces, ¿eh? Otras veces no. Que recordemos que en vídeos anteriores quise hacerlo con un 0 y no me dejó, no sé por qué. Obviamente vamos a luchar, no tenemos una mierda. No tenemos una puta mierda. Esto es lo que a mí me mola.
Es interesante porque estos sin corazón no salían en este mundo. Solamente salían medusitas bien ricas, bien suculentas. Y ya está. Joder. Uf, ¿cómo te voy a reventar, puto? ¡La rupia! ¡Que me hago rico! En Hyrule. ¡Hombre! Se cree que la poli es tonta, vamos a ver. Le hago un contra una IP y le corto los ataques. Vale, vamos a ver. Sé que con 9 prácticamente todo te lo paras. ¡Hasta la polla! Esto era lo que yo quería. Ocho, muy bien. Ya sería la polla si pudiera invocar una tienda mogri, por así decirlo, ¿no? Pero joder, lo que me está costando. Cuando vaya a una tienda mogri lo voy a partir, completamente. Con todos los putos puntos que tendré, madre mía, me compro la tienda. Con esto supongo que ya terminamos. ¡Joder! ¡Madre santa, tú! Torbellino nivel 2. Vamos a ver esta mierda. ¡Oh! ¡Ven pa' acá, puto! ¡Joder! Con los 7 de mierda. ¡Trágate esto! Vale, por aquí hay un falso botín. Que a lo mejor alguno, yo me imagino que alguno será real, me cago en la hostia. Alguno de esos tres será la polla. Ahí estamos, cura plus. ¡Qué putilla! Vale. Esto cae veloz. Esto es la puta polla. Tres naipes de ataque de diferente tipo. Valor total entre 20 y 23. Ojalá pueda usarlo. Es de lo mejorcito en este puto juego.
Heroica 2. En fin, lo venderé. No jodas que son todos falsos, ¿eh? Joya de mar 5. Y esto seguramente será falso. Vale. ¡Toma! ¡Goofy empollón! ¡Buah! ¡Qué puto amo! Vamos, hostia. Qué putillas. ¡Ah! ¡Te la comiste! Vale, yo creo que hemos hecho bastantes combates. Vamos para el final. Un azul. ¿Cómo puede ser esto? Uf, esta mierda misma, tío. Sé que no lo uso ni lo quiero. Siempre me gusta tener alguna cosa de un cierto tipo, al menos en cantidad 1 de existencia, por si acaso, por si las moscas. Pero bueno, es lo que hay. Oh, yo creo que todo el mundo se ha atascado en la batalla de Prime Kingdom Hearts contra la gorda esta. Lo de Caldero es muy rayante. Está muy interesante la batalla, pero es difícil de adivinar. ¡Vete a la mierda, Maruja! Al mundo de muertos, que es un normal. Hola. Menuda putilla, tío. Esto es lo que yo quería. ¡Oh! Te lo has comido, ¿eh? Pues yo qué sé, tío. El Goofy empollón. ¡Menuda mierda! Vale, yo qué sé. ¡Te los corto!
Vale, a ver la puta gorda. Yo no sé para qué huyo, si tengo aquí la hostia de cosas. Venga, tío, necesito el naipe comodín. ¿Con qué esas tenemos, Gordy? ¡Goofy empollón! Anda, que te lo corto. ¡Oh! ¡Me atraganto con lo que he comido! Y a chuparla. Una batalla interesante. Parecía en cierto modo a la de Oogie Boogie. Pero la de Oogie Boogie era más rayante, en plan para saber cómo derrotarle. Con el marujo que es Sebastián, se va a contar todo. Venga, que estoy hasta la polla de esta mierda. Está bien. Bueno. Atención, whore. Está que no se lo cree. El puto amo, el verdadero elegido de la llave espada, el que le como la polla. Me paseaba un rato. Not happy to see me. Let me know if I'm getting in the way. You know, of something that's mi polvete con Namin, ¿eh? I didn't mean that. Spare the excuses. ¿Qué quieres que le haga si por cada piso olvido cosas? Are you crazy? Come on, I came all this way looking for you. Venga, Riku, que te como la polla. Now it's only. Está celoso. You don't care about me, just like you. Solo no es tan gay como decía. Es bi. Nominees. I knew it. Never even gave it a thought, did you? Just 'cause you want to see nominee. Oh, en tu cara. En verdad da mucha pena Sora en este momento, tío. Le están destrozando el puto corazón. Pobrecillo, tío. Da muchísima pena. Con lo cachopán que es el Sora. Go home, Sora. I'll care for Naminé. Anyone who goes near her goes through me. Oh, me encanta. What's wrong with you? We're supposed to be friends. Pobrecillo. Please, Sora. Since when have you ever cared about me? Naminé is not the only one who's sick of looking at you. So am I. Riku, stop it. Sora está en plan a lo niño de por favor no lo hagas, no. Y Riku está en plan a lo super emo.
Bueno, vamos para allá. Espero que no sea muy jodida esta batalla. ¿Qué coño me estás contando, hijo de puta? Ven para acá que te reviento. ¿Te crees aquí que la poli es tonta o qué? Vamos a ver. Cómo me cabreo, ¿eh? ¡Toma, puto! ¡Hombre! ¡Vamos a ver! Como si no fuera yo un puto amo. ¡Mis amigos te reventarán! ¡Déjame un segundito! ¡Esto era lo que yo quería, puto! Tío, ¿no me podría salir algún Donald o algún Goofy? Necesito otro más, tío. Con esto no hago nada. A ver, puedo hacer un Goofy empollón de esos, pero... un hielo plus plus también. Ahora me sales, ¿no, puto? Nah, en modo principiante tampoco es mucho problema. En otro modo dificultad no me lo quiero ni imaginar. Hombre, era de esperar. ¡Aero! ¿Qué subo? ¿Qué subo? No tengo ni idea de qué polla subir, ¿eh? Ambas me vendrían bien. Voy a ir con pene. Oh, Riku, please wait. Te como la polla, tío. Está en esos días del mes. Riku, where are you? Where is you? Sora, are you okay? Un poquito. Don't worry about me. Riku, what happened? Sure was strange. Almost like Ansem was back, controlling Riku again. But we got rid of Ansem for good. Then I wonder what is wrong with Riku. Hold on! The kid! If he's with Riku, he might be in danger. Cada uno tira para su mierda. Barre para su casa cada uno. I know. You're thinking Riku isn't. Eso es jodido, ¿eh? But that's just not true. Puede parecer una tontería, pero es jodido de cojones. Well, I know he said some awful things to you back there. But you gotta remember, we are in Castle Oblivion.
My folks lose their memory here a little bit at a time. Riku's probably just forgotten that the two of you were such close friends. That's all. So he just forgot? My guess is that's so. But Sora, instead of being sad, we have to figure out a way to help Riku get his memory back. If we all work together, pues vale. Why, we're sure to get you through this. No need to mow. Jiminy's right. You shouldn't push your friends away. Yeah. Okay. Uf, qué cara con más malos gráficos. Sora, do you remember our very first promise? Always smile. That was the promise we made. Sí, pues. The first time we met. Conforme está el patio, eso va a ser imposible. Este es el juego más oscuro y triste de. Bueno, el más triste sería el 358, pero más oscuro yo diría que este, sin duda alguna. Mucha gente dice el Birth by Sleep, el más oscuro, pero yo creo que la misma batalla entre Twilight Princess y Majora's Mask. ¿Cuál es el juego más maduro? Birth by Sleep, Twilight Princess. ¿Cuál es el juego más oscuro? Majora's Mask, Chain of Memories. Yo, esa es mi opinión. En fin, chavales, espero que os haya molado y nos vemos a ver en el próximo vídeo. Venga, hasta la próxima.